Porque digamos que ella ya sabe lo que le puede enseñar uno de 25, ¿no? Yo... No, pues un hermano que ya tiene. Hombre, yo creo que revivir un poco la juventud y la locura que quizás a medida que uno va avanzando en el tiempo, pues quizá pueda perder, pero no lo sé. ¡Demuéstralo! ¡Demuéstralo! Tengo que decir una cosa. Muy bien, muy bien. Esas cosas se demuestran en la intimidad, con una guitarra también. Y tengo que decir que he soñado muchas veces contigo porque eres una de las mujeres más amadas de este país, ¿eh? Te lo tengo que decir. Muchas gracias. Cierto, cierto, pero ya está. Ya. Manu, perdona, Manu. Sí, sí. Gracias. Pablo, ya lo sé. Tenemos aquí una francesa ya medio andaluza. Tienes ahí una guitarra. Sí. Y nos pedían por el Facebook, y ahora en cuanto la encuentre diré el nombre de quién, que si eres capaz de cantarnos algo en francés. Un trocito, sí. Hombre, claro, perfecto. Sí, bueno, queda la pizarra, el Sevilla. Ah, venga. Pues venga, sí, venga, vamos. ¿Sí? Ay, qué bueno, por Dios. A ver, es un trocito de Solamente tú, pero en francés. Es el single. A ver si me acuerdo. Comme une feuille de mort qui est prête à s'envoler. J'attends tristesse, mon histoire rêvée, comme une flamme qui ne peut chauffer, une étoile sans lumière qui se perd dans. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Precioso, Manu. Vamos a seguir con el test. Sí. Porque yo cuando viene Carlos Baute, cuando viene Pablo, qué fácil se ve, ¿verdad? En otro, como lo hacen ellos, qué fácil, qué difícil se os tiene que poner día para que no... Venga. ¿Cómo se tiene que torcer la cosa, Pablo, para que tú te acuestes solo, hijo? Es que ya tiene que ser que tú te encabezones y digas, hoy no tengo yo ganas. Tiene que salir de ti. Vamos. Por cierto, ¿eh? Sí. Por cierto, era Paula Torrecillas Álvarez la que nos pedía si podría cantarnos algo en francés. Así que Paula, además tiene puesto en su Facebook una foto contigo. Creo que tiene que ser de la conozco, de las fijas, sí, un besito muy fuerte, Paula. Pues, Valerí, esto tú. Esto... No, Manu, hay cosas que no se pueden hacer. Tú no puedes. Hablo yo en francés y se ríe la gente. Pablo, tú que conoces bien Internet, ¿para ti un orgasmo es como una descarga? Un orgasmo es más que una descarga. Sobre todo porque yo soy de los que votan por el amor, ante todo, y sobre todo el sexo con amor, y en las descargas normalmente es todo muy artificial. Pero nunca se sabe, oye, depende de la persona. Yo tengo 50 megas reales. A ver, no, mira, sinceramente, mira. Lo acabas de romper todo. No, mira, todo el romanticismo. Es un experimento. Que había entre Pablo y yo. Mira, como dijo la filósofa, esto es un experimento sociológico. Todo lo que dice Pablo suena a cadencioso y a romántico. Precioso. Y todo lo que digo yo, que no he dicho nada, 50 megas reales.
y dice a la gente, qué borde nota. Yo no he dicho nada de disco duro, ni de giga, no he dicho nada. Claro que no, tú es que tienes 50 megas porque eres hombre. Yo como estoy mujer tengo un giga. Padre, continuemos con Pablo, por favor. Espera. Pablo, ahora te voy a hacer otra pregunta, pero para anunciar un poco mi sección, voy a hablar del perfume del deseo sexual, ¿no? Entonces, ¿tú sabías que, para que la gente se entere un poco, ¿tú sabías que las primeras en perfumarse son las españolas, seguidas de las italianas, y venimos las francesas las terceras? Ajá, no lo sabía. ¿No sabía? Pues mira. Pero leís muy bien, ¿eh? De todos modos, las francesas. Mira. ¿Todas? ¿Las conoces a todas? Bueno, a todas no, pero Valérie huele muy bien. Yo lo estoy viendo claro, ¿eh? Ya, pero bueno. No, pero Pablo está más cerca de mí. Pablo, ¿tú eres un chico bien o eres mucho mejor cuando eres malo? Yo soy bastante gamberro, lo que pasa es que es una cara que prefiero enseñar en la intimidad, pero también me gusta el lado romántico, soy bastante romántico, lo tengo que decir, soy muy sensible también. Pero ese lado canalla lo tenemos todos, ¿eh? Cuidado, no os riáis aquí tanto, ¿eh? No, pero la sensibilidad se nota. A mí me gustaría hacer un día bueno para comparar. Para ver, digo, a ver, cómo, a lo mejor me quedo ahí, pasivo. Mira, después hay preguntas muy profunda en nuestro Facebook. Los amigos de los Baltazares preguntan, ¿gin tonic o ron? Ninguno de los dos, no bebo. Oh. Que se han peñado el chavance perfecto y se han peñado. No, hombre, no, pero no por eso. Es que, bueno, a ver, a veces bebo un poco de martini, pero no bebo alcohol normalmente porque es malo para la garganta y ante todo va la música para mí, vaya. Pues Valerie, siguiente pregunta. La gente en Facebook, vamos intercalando las tuyas con las de ellos. El tener una amplia formación musical te permite poder tocar todos esos instrumentos. Hombre, no tengo una amplia formación musical. He aprendido guitarra y piano, sí, pero me queda mucho que aprender. Ahora tengo tan poco tiempo que no toco ni solo que nada más que esta, que es mi guitarra. Y el piano de vez en cuando. Pablo, nos dice... Y lo que me dejan, ¿eh? Nos dice Conchita L'Oréal. Dice, dile que por qué no se conforma con una tía como todos. Y siempre está, y tú, y tú, y tú, además para allá. Y tú también, y tú, y tú, y tú. Contéstale a Conchita, por favor. Hombre, en el caso de Solamente Tú, es una canción que está dedicada a todo el mundo, porque significa... Más, para mí más que una canción, es un momento muy dulce que estoy viviendo, significa todo el cariño de la gente, todo el cariño de la gente que está apoyando este disco, mi música desde las redes sociales. Y yo creo que cuando uno encuentra el amor es único y tiene que haber una sola persona siempre. Pablo, yo creo que es el momento exacto, lo has dejado perfecto, para que ahora en perfecto castellano o en malagueño, que también venga, estaría genial... Escuche a la gente el... ¿Te parece bien el estribillo? Lo que tú quieras. ¿Vale? Venga, perfecto. Anda, como te, lo que tú quieres, te pongo aquí, te traigo a Pablo, lo que tú quieres. Muy bien. No sé ya qué hacerte. No tienes nada que hacerme, solo hablar, mira. O cantar. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Entre las olas de tu voz y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Señores, no lo olviden, Pablo Alborán. Valerí, te pido, sé que es un momento duro para ti. No. Pero
No. Te pido que hagas el esfuerzo de hacerle la última pregunta a Pablo, porque ya nos quedamos él y yo con la gente de Facebook. Se me ha quedado 90% de todo lo que quería preguntar a Pablo. Sí. Pablo, para ver si estás preparado para la fama, ¿qué hay que hacer con las fans? ¿Hay que acercarse o directamente tirarse encima de ellas? Tú, Sevilla, cállate, que ya conocemos tu opinión, ¿eh? Hombre, y la suya, lo que pasa es que el Shabate será diplomático. No, ya te veía venir. Yo me callo. Hombre, yo creo que en mi caso, yo prefiero que la gente me vea como una persona normal, porque soy una persona normal y todo el cariño de la gente lo agradezco en el alma, pero no quiero que me idealicen ni que piensen que soy perfecto, porque no lo soy, todo el mundo tiene defectos y yo lo recibo con mucho cariño, y cada vez que hay alguien que quiere una foto, una firma, yo estoy ahí para ellos. O sea, en el momento en el que no pueda, pues Pablo, espero que lo entiendan, ¿no? Perdona, te interrumpa, también te lo digo esto por experiencia propia, como la gente se le meta en el coco que eres perfecto, porque me ha pasado, se le mete a la gente en la cabeza y es muy difícil luchar contra eso. Te lo digo también, hombre, que no sientas esa presión sobre tus hombros, que te relajes también. Mira, yo lo llevo bien, no hay problema. Y yo también quiero que me tengan por una persona normal, ¿vale? Tranquilo, Manu, luego hablamos. Perfecto. Señores, apláudanla, pero no la despidan, porque vuelve en unos minutos. Ella es nuestra diosa, nuestra diva, nuestra musa, Valerie Tasso. Perdona, sé que esto no se hace con las damas, pero estás un poquito más hinchada que el otro día, ¿eh? Sí, porque estoy reteniendo líquido. Pablo, mira, nos pregunta Mariló, nos hace aquí una exposición muy larga, yo voy a intentar resumirla. Dice que sabe que no te gusta de momento mirar muy, muy adelante en el futuro, que prefiere saborear lo que te está pasando, pero que todos alguna vez pensamos e imaginamos lo que nos gustaría que ocurriera. Dice que ¿cuál sería tu mayor sueño por cumplir dentro de tu carrera musical? Ella es Mariló Fernández. Mariló, un besito muy fuerte. La verdad que estoy viviendo el sueño que tenía de hace mucho tiempo, y yo creo que lo que quiero es que, o lo que deseo es que refugiarme en el trabajo para que esto dure mucho tiempo y poder vivir de mi pasión, que como un trabajo como otro cualquiera. Pues levantamos muchas pasiones desde este programa. La mayor parte de la pasión levantada es por nuestro físico. Ya has visto a Valerí, nada que ver nada más que el Sevilla, a nuestra arqueta, a mí mismo. Pegan un bajonazo a los músicos, también hay que reconocerlo. Pero hay una guinda en todo este pastel que se llama Anabel Armario. Anabel, por favor. Encantada, Pablo. Igualmente, Anabel, un placer. Me alegro que estés aquí. Y yo de estar aquí contigo. Buenas noches. Pero nadie va a respetar que estoy aquí y todo. A ti te veo todos los días, hombre. Mira cómo me tratas. De verdad, yo tengo mi corazoncito. Como lo encuentro, lo enseño. Pero tengo mi corazoncito. Todas las personas que se sienten hoy ahí, desde Arqueta,